al vuestro canal. Yo acabo de comer, me voy a hacer un cafetito en mi nueva taza de Amazon, que no puede ser más mona. Os la voy a enseñar. Bueno, ya os lo he enseñado por Instagram. Pero mirad qué bonita. Mirad qué mona es. Aguanta lavavajillas y microondas. Buenísima, buenísima. Esta se me antojó y mi marido me ha dicho que no porque me rompió una que me encantaba que compré en París. Mira, un disgusto. Un disgusto. Es que no lo sabéis bien. Es que no sabéis bien el disgusto que me llevé, os lo juro. Era del Principito. Buenísima. Entonces vi esta, me enamoré, me la compré. Se me voy a hacer un cafetito. Y estoy haciendo una cosa que me preguntáis mucho, muchísimo, y os lo voy a contar. Estoy lavando una americana, exactamente la que llevaba hoy, en la lavadora. Y es que me preguntáis, ¿cómo haces lo de las americanas? Porque es que las americanas, para llevarlas tal, no sé qué. Bueno, os cuento. Yo las americanas que tienen estructura, es decir, que tienen hombrera, forma, tal, esas las llevo a la tintorería. Lo que hago para no manchar los cuellos de maquillaje, que yo soy muy, muy propensa a manchar los cuellos de maquillaje, es echar laca. Laca en el cuello. O sea, no te quita todo, pero ayuda muchísimo. Y las que no tienen estructura, lo que hago es las lavo en la lavadora, mirar, en un programa delicado, frío, y pongo el mínimo de centrifugado. O sea, no pongo sin centrifugado porque sale muy mojada, pero yo el mínimo de mi lavadora es de 400. Entonces, es verdad que la pongo sola, es un lavado, hombre, si tengo varias, pongo varias, pero es un lavado muy cortito y ya os digo, le he delicado en frío y pongo ahorro de tiempo y tal, o sea, creo que son como 25 minutos o una cosa así, o 20 minutos o así, y así, eso es lo que hago para lavar las americanas. Una vez que acaba la lavadora, las pongo en una percha, mojadas, las pongo en una percha y después las plancho. Primero plancho las mangas al revés, sin hacer raya, o sea, voy girando, a ver si luego os lo grabo, si me da tiempo a secarse hoy en este vídeo os lo puedo grabar. Y después las echo un planchado por la parte de delante, solapas y esas cosas. Y quedan súper bien, o sea, súper bien, y a mí por lo menos me va muy bien. Y así es como lavo yo las americanas. Que mejor de esta taza es que se calienta la leche por dentro, pero la parte de fuera del vaso no se calienta. Así que está guay. Tengo a Alonso merendando ya. Y bueno, yo me he puesto La Edad Dorada, que es una serie, no sé, por tomarme un café tranquilamente, y me voy a poner a hacer cosas. Porque estoy limpiando un poco a fondo el vestidor. A ver si por fin consigo haceros un vídeo de mi vestidor. Es que nunca lo veo bien, ¿sabéis? Es que nunca lo veo bien. Y estoy retirando muchísimas prendas que hace mucho que no me pongo. Y las estoy retirando y las estoy subiendo a 20 y otras las estoy dorando. Así que nada. Así empezamos el viernes. Un viernes lluvioso que vamos a quedarnos en casa. Ya os lo digo yo desde aquí. El lunes... Ya no he visto ni un cacho de capítulo. Así es que yo estar parada... El lunes es el cumpleaños de mi padre. Os lo juro que no tenía ni idea que regalarlo. Y este año, que tampoco esta semana he tenido mucho tiempo, he tirado de algo que sé que voy a hacer tan seguro y que le va a encantar, y es la trilogía de Carmen Mola. Le encantan los libros de... No diría que... Los libros de novela negra y eso. Bueno, le encanta leer en general. Y esto les gusta muchísimo. Les gusta mucho César Perejeita, que es un vallisoletano muy bueno. Que ahora mismo está la serie por ahí de Memento Mori, que es La Pera Limonera. Porque se ve mi bonita ciudad. Que ya sabéis que a mí esta ciudad, mi ciudad, me encanta. Es que voy a envolver esto. Oh, qué frío, me pone la sudadera. Voy a envolver esto. Y me voy a poner a organizar vestidor, como os había dicho. El otro día estuve haciendo limpieza de las bufanditas
Que ya, pues ya, eso, época de ponérselas. Entonces voy a envolver esto y me voy a poner con el tema vestidos. No sabéis la de cosas que tengo a la venta. Por cierto, tengo que preparar un paquete que he vendido en Vinted, que también lo voy a preparar ahora mismo. Tengo que planchar. O sea, quiero aprovechar para hacer muchas cosas. Alonso ha dicho que él quiere jugar con su Supercin. Le han regalado un juguete de Supercin nuevo. Entonces, todo el tiempo que él decida jugar y no me solicite, pues lo voy a aprovechar para hacer cosas. Esto es así. Y entonces, el momento que diga quiero jugar, pues se me acabará el momento de hacer cosas. Mila y el Museo de los Misterios. ¡Wow! Compañeros van a visitar el fascinante Museo de los Misterios. ¿Esta es Mila? Esta es Mila. ¿Y esta quién es? Celia. Sí. ¿El nombre es Marcelia? Sí. Pero no tiene igual su pelo. Sí, Celia también lleva dos coletas, ¿no?
Lleva dos coletas, pero así. Pero no lleva de flores. ¿Y quién puede ser entonces? Jimena. ¡Jimena! Genial. Hay secretos ocultos por todas partes. Cuando llegan, el guía del museo les cuenta que tienen que resolver un enigma en cada sala y escribir las respuestas en un ordenador central hasta llegar al final. Pero... I am sat here thinking of you once again. Hola, don Pepito. ¿Tú quién eres? José A. Adiós, don Pepito. ¿Tú eres José? No te oigo, Alon. Mi abuela. Adiós, don Pepito. ¿Te acuerdas cuando íbamos en el coche escuchando, no sé, indie? Lo que sea. Coldplay. Lo que sea. Qué época aquella, ¿eh? Ay, sí. Pero bueno, por lo menos estas canciones son de las nuestras también. Es Milica a mis niños de 30 años, que salió hace 10 años, o sea que a mí me pega esto. Es más mío que tuyo, ¿eh? Sí, a ver, los payasos de la tele es de tu época, no de la mía. Pero es que estas canciones... A ver... ¿Los payasos de la tele? Sí, señor. Pero a ver, ¿qué canción le cantaba yo al niño cuando era bebé para dormirle? El barquito de cáscara de nuez. Alonso ya casi se la sabe, ¿eh? Sí. O sea que yo... Los payasos de la tele no pasan de moda nunca. Son tendencias siempre. Pero tú lo veías cuando salía a la tele, merendabas con ellos, ¿eran de esos? Es que en mi época había Spinetti. Pero yo viví el cambio de Spinetti al otro. ¿Cómo era el otro? Cuando él dejó ese Spinetti y salió otro Barrio Sésamo. Era un pollo amarillo. Y el cambio, claro, que ya te pilló, tú ya salías por ahí cuando el cambio. Y yo veía, me encantaba yo la de Julia juega al voleibol. Julia va a jugar al voleibol, porque yo jugaba al voleibol de aquella. Y mi hermano veía Oliver y Benji, que estaban tres o cuatro capítulos para pasar del área penalti a gol. Tres capítulos, ¿no? Así. Oliver, Benji. Atón, ¿cómo era? ¿Y qué más veía yo? Ya no me acuerdo ya más lo que veía. Pero vamos, yo era de esos. Fraggle Rock. Pero esos de los tuyos, ¿no? Esos de los tuyos. Lo que no soportaba es Marco.
Marco, oye, qué mal, Marco, lo odiaba. Eso también es mío. Sí, pero yo en mi casa, que a mi madre le gustaba mucho, no lo gustaba. Yo he visto a Marco y yo me sentaba fatal, un niño, el pobre, con el mono todo el día por ahí buscando a la madre, y va la madre y dice, no, hijo, no te puedes quedar. Y le echa. Haces aquí, hombre, fatal. O sea, lo de Marco, fatal, fatal. Heidi me parecía un poquito repelente, niña Vicente. Nunca la soporté. ¿Nunca la soporté a Heidi? No me da mucho. Me caía mal la Heidi a mí. Me caía mal. ¿Y qué más? Es que ya no recuerdo así. Así más. De Vicky el Vikingo, tú, ¿no? Te gustaba mucho porque Alonso se lo has puesto a Vicky el Vikingo. De la vida, a lo de Eras una vez se lo hemos puesto mucho a Alonso. Qué época, cariño, ¿verdad? De niños, pues a ver. Ahora es Bluey. Yo qué sé, ahora no me lo he Super Thick, Bluey. Bueno, es para que nosotros a Alonso le ponemos muchos dibujos de los nuestros. Le ponemos mucho, por ejemplo, la pantera rosa. Sí. Y se pega unas carcajadas con la pantera rosa, que esto lo he heredado de mi padre. Pero mi padre ve la pantera rosa y se está riendo. Se está partiendo de la risa él. Pues Alonso igual, se echa unas carcajadas con la pantera rosa. Le encanta. Intentamos que sean un poco bonitos, porque hay un poquito de dibujos, un poquito. Sí, hay sustancia. No tiene mensaje. No tiene mensaje. Y violencia, y se pegan, y todo eso, tontería, de verdad. Donde esté los Fraggle Rock y eso, ¿verdad, Cari? La bola de cristal. La bola de cristal, a Oscar le encanta la bola de cristal. Pues la bola de cristal. Pues eso, que nos hacemos mayores. Bueno, ley de vida. Y que pues sigamos cumpliendo muchos días. Vamos a ver si tienes traducción el móvil de este chico. Uy, espero, si tú grabando con tu móvil, espero que se oiga algo. Sí, hombre, además sí, lo que no se oye es cuando te llaman a ti el auricular. Ah, ¿dónde va? Vete a hacer la rotonda allí, señor. Ah, un poco perdido. Le ha hecho un poco, ha hecho una pirula. La 1314, versión 7. Pirulilla. Ah, ¿qué quieres ya decorar tu habitación? No, no, cariño, que es muy pronto y se nos hace eterno. El puente. Ah. Se nos hace eterno, amor. El puente, que vamos a tener muchos días. ¡Ay, no, se abre solo! ¡Wala! ¡Es Buddy! ¡Mira! ¿Has visto? ¡Es gigante! ¡Me encanta! El paraíso. ¿Cuántos puzzles? Son muchísimos. Pero es que Alonso, mira. Más. ¡Wow! Has pillado dos veces, dos, ¿eh? ¿Qué? Vaya guay. Ahora se lo enseñas a Lavi. ¿Qué tal eres? ¿Los que tienes? Este. ¿Y cuál? ¿Los que sí te lo sabes? Este sí le tengo. Y el que tengo aquí adentro es este y este. Y este. Y este. Se sabe los que tiene, chaval. Y este. ¿Se puede ser más cutre? Se ha llegado el abrigo. Creo que se ha sentado el repartidor. Además, he tenido una experiencia malísima. A ver, el abrigo me flipa, pero mirad lo arrugado que viene. O sea, me encanta. Parece buenísimo. He cogido una M, pero mirad lo arrugado que viene. Claro, yo no sé si ha venido el conductor sentado encima. Es que es lamentable que hola, mamá. Hola, cariño. Que te entreguen las cosas así. O sea, es que me parece... Es que además he ido y he estado, había tres chicas
Y han empezado, estaba una en ordenador, otra en otra con paquetes gestionando entradas, como me parece, entrada de envíos, y otra echándose crema de manos, diciendo que esta noche, pero es que tengo una cena. Se os decía, entonces estaba una chica, estaba una de ellas diciendo pues que está, tenía una cena y que claro, que es que le da muchísima pereza ir a la cena y no sé qué, y ta, 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 y hablando, y yo, pues esperando. No había nadie, ¿eh? He cogido el numerito de entregas, vi a otra chica. Allí las dos, después de 7 minutos de reloj, 7 minutos, decía que después de 7 minutos de reloj, porque era de reloj, porque justo cuando he ido a entrar he dicho, ¿qué hora es? Uf, qué tarde. Y he mirado y he dicho, llevo 7 minutos. O sea, yo ya me iba a dar un parrús. Me acerco y digo, hola, ¿estáis abiertas al público? Sí, me dice una de ellas, sí, sí. Digo, no, es que vengo por un pedido, digo, y llevo aquí 7 minutos... Y como no atendéis a gente, digo, pensé que es que está fuera de horario de atención al cliente. Y dice, me dice, dice me, le dice a la que está con papeles en el ordenador. La otra estaba haciendo una recepción de pedidos y llega esta, que lleva 7 minutos hablando de la cena de esta noche, que si se va a poner un pantalón negro, que a ver si se pone bufanda porque vaya un frío, porque vaya a llover, porque el pelo, porque se lo tiene que lavar, porque no sé cuántos. Y llega y dice, bueno, gestión, dice, atiéndela tú, dice, porque yo, mira, en un minuto me voy al descanso. Me he quedado, o sea, me he quedado fulminada. Pero es que luego encima me han dado el paquete en esta, digo, perdona, ¿esto es mío? Me dice la chica, sí, digo, ¿así es como entregáis vosotros la ropa? Me hace, digo, ah. Digo, vale, voy a hacer una foto, ¿vale? Digo, en el momento de la entrega, digo, para que se vea cómo ha llegado el producto. O sea, es que me ha parecido, digo, mira, entre la del pelo, que yo no digo que todo el mundo tenga derecho a hablar en un momento determinado con sus compañeras, pero si no hace falta, si con que me digas hola, tengo un número de pedido, puedes seguir hablando y contando al lado del pelo mientras vas a por el abrigo. O sea, es que me ha parecido, os lo juro, o sea, que no, que he flipado. 17 días para que te manden el pedido así. O sea, me chifla el abrigo, pero es que porque me chifla, si no se lo quedan en ese momento, le digo, mira, toma, quédatelo, quédatelo, porque esta mierda yo no la quiero. Que se ha sentado el señor repartidor encima del abrigo. O sea, una pasada, ¿eh? 50 euros de abrigo, a ver, que es que no son paños de cocina, vamos a ver. Allí, ¿os acordáis que ayer os enseñé cómo lavaba la americana? Vale, pues está aquí la americana. Veréis, no le plancho ni nada, ¿eh? Ya sabéis que la dejé, salió muy mojada, el propio peso cayó. Mirad la americana, está prácticamente perfecta. O sea, está prácticamente perfecta, mirad. Está mejor que el abrigo, oiga. Tiene menos necesidad de plancha que el abrigo. Estoy en modo desastre, sigo con el vestido en modo desastre. Tengo ahí tropecientas perchas que tengo que retirar. Las americanas que he puesto a la venta, que las quiero guardar, las voy a guardar colgadas para que no se estropeen hasta que alguien las compre, porque evidentemente, si las guardas hechas un 8, se quedan hechas un 8. Y bueno, pues sigo aquí con mi odisea de vestidor. Aunque tengo que hacer más cosas en casa, pero bueno, me he metido un poco con esto. Oscar está recogiendo la cocina y esas cosas. Alonso está jugando en su habitación. Pues así estamos. Fenomenal. ¿Por qué estar quieta? No. ¿Estar sentada en el sofá? No. No vaya a ser que me dé un tiro. Pero de repente me falta mal. Un monstruo, una serpiente y un monstruo grandísimo. ¡Váyate! ¡Váyate! ¿Y esa palabra? ¡Ya no quiero! ¡Contrario! Vaya tres. Esto no mola. Patas para un banco que llevamos. Ahora es de la manita, porfa. Nos vamos a comprar cena. ¿Qué, ¿qué vais a hacer de cena? ¡De pingo! ¡En serio! ¿Qué vamos a hacer de cena? ¡Pizza! ¡Pizza! ¡Y ganes de pollo! ¿Y ganes de pollo? ¿Qué significa nuggets de pollo? Los traducimos. Son nuggets de pollo. Alonso ha decidido nuggets de pollo. La cosa es que de él fue la idea de la pizza, ha liado a todos y... Oye, ¿no usas cámara? Sí, claro. Tienes que usar una cámara. ¿Ya? ¿No? Y es malditas. Con mucho cuidado. ¿Con el móvil? Sí. Con el ordenador.
Que iba a decir, es que es verdad que podía usar la cámara, pero nunca hago. Es más cómodo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a Mercadona. No, espera. Supermercado. Mercadona. ¿Cómo es la canción, Alon? Alon, ¿cómo es la canción? ¿De Mercadona? Mercadona. Mercadona. Bueno, entonces, que nos vamos a Mercadona a comprar los ingredientes. Porque, a ver, base de pizza y otro en casa. Carrefour. Yo, base de pizza y otro en casa. ¡Hola, chicas! Queso para... Hola, chicas. Queso para la pizza tampoco tengo en casa. Jamón yo sí tengo. Aceitunas con anchoas que quiere Gonzalo tampoco tengo. Y ya de paso vamos a dejar coger un postre. ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Ya de chocolate! Una chuche. ¡Ya de chocolate! Y Oscar todavía no sabe qué quiere cenar. Entonces le voy a hacer una ensalada. Yo quiero mi chiste. O algo así, porque no se inspira. O sea, hoy es sábado, puede cenar lo que quiera. Mamá, y no se inspira, aunque mañana tenemos comida de celebración. Un yogur de chocolate. ¿Con bolitas? Sí. Vale, tienes en casa. Mira, tú ese tienes en casa. Así que nada, vamos a ver si Oscar se inspira. ¿Qué quieres? ¿Tú qué vas a cenar? Pues no sé, no tengo mucha hambre. Pues mira, si te inspiras tú. Pues es que yo no tengo hambre. Eres tú el que quieres guarrearte sábado. Pero yo no. Inspiro. Bueno, inspírate tú. No, porque te. A ver si te inspiras tú, me inspiro yo. No, pero es que tú eres el que. Tú eres el que quieres guarrear. Sí, chico. Sí, dime, cariño. ¿Puedes no coger pizza? ¿Puedes no coger pizza? Sí. ¿Y qué quieres? Ensalada de wrap. ¿Ensalada de? Pues coge una ensalada de wrap. Perfecto. Sí. En vez de pizza, Gonzalo, pizza, ¿no? Sí. Pues Enma, a ver, lo que queráis, Enma. La idea es que. La idea es que. Tenéis lo que queráis. Dijimos lo de la pizza porque para que cada uno tuviera la suya. Pero vamos al súper y lo que quieran. Sí, la cosa es peli y cena. Le da muchos besos y le rodea con sus patas. Muchos dinosaurios han ido a visitar a mamá Dina y llevaban regalos con don Dina. Buenos días, Luke. Disculpa, que vamos a utilizar en la actividad física. Esta primera fase. ¿Qué supone? ¿Qué se supone? La primera fase, supone la primera fase. A esta primera fase la llamamos No, es que te estás saltando esto. Estamos en el primer párrafo, imagínate. Esto supone la primera fase de adaptación del organismo a la actividad física. Esto supone la primera fase de adaptación del organismo a la actividad física. Vale. ¿Y si lo dices otra vez? Sí. Ya sabes que el calentamiento, la definición es lo que es y qué supone dentro del ejercicio físico. Venga, empieza. El calentamiento es el conjunto de ejercicios que realizamos intencionadamente para poner en funcionamiento y ser fácil. Estamos, ¿eh? Y como no podía ser de otra manera, estreno abrigo. Ese abrigo que vino arrugado, como la madre que lo trajo.
Y bueno, os que sepáis que he estado haciendo el moño y me lo he grabado para que, pero me lo pedisteis muchas y entonces lo he grabado a ver si puedo editar el Reels y os lo enseño. Pues mi look de hoy. Camisa del ropero de Carmela, que creo que está agotadísima, que me flipa, o sea, me encanta. Pantalón básico de traje de H&M en azul marino. Me he puesto las deportivas, eso no sé qué ponerme zapatos, de scalpers doradas, que me encantan. Voy a poner este bolso y mi abrigo de hiper... Bueno, estas perchas. Es que había preparado aquí la camisa y el pantalón. Bueno, es que yo soy así. Y mi abrigo hipercolor arrugado. Hablando de perchas, mirad la liada que tengo aquí de perchas. O sea, claro, con esto de que tengo el vestidor a medias hecho, pues... Así que nada, nos vamos a comer con la familia para celebrar el cumpleaños de mi padre, que en realidad los cumple mañana, cumple 70 añazos. Y bueno, me hace mucha ilusión que siga cumpliendo años, pero por otro lado, tienes esa sensación de, joder, 70 años mi padre, perdona, ¿qué ha pasado? Y te da mucha nostalgia, ¿eh? Muchas cosas, pero no voy a pensar porque están súper bien. Gracias a Dios están súper, súper, súper bien y seguimos cumpliendo y celebrando cumpleaños y todas esas cosas. Voy a ver cómo va Alonso, porque es que Alonso se pone a vestirse y desde que empieza hasta que termina, tela marinera, marinera. Por cierto, me estáis pidiendo, porque ayer os hice unos stories mientras me maquillaba hablando, que os haga un Reels con los productos y tal. Os lo voy a hacer, ¿vale? Hoy, como he hecho el del moño, no he hecho el del maquillaje, pero a ver si esta semana una tarde me pongo, porque esta semana está Oscar por la tarde, entonces puedo sacar ratitos, porque además tengo que grabar una serie de cosas para unas colaboraciones. Sí, no me dedico a esto, pero de vez en cuando me surge alguna colaboración que me hace muchísima ilusión. Entonces quiero sacar eso. Quiero haceros un vídeo de la tendencia al money, que cuando os enseñé, os puse el vídeo de los colores de que se iban este año, algunos me dijisteis, ¿qué es eso? Y os lo quiero hacer también. Y bueno, pues eso, he hecho ya un listado de cositas que quiero hacer. Pero como sabéis, mi tiempo es limitado. Pero lo tengo que hacer, porque es que me apetece hacerlo. O sea, me obligo. Alguna me dice, no te obligues, Rebeca, que te queremos igual. Y yo os lo agradezco un montón. Pero es que tengo una sensación... Cuando yo me comprometo con algo, me comprometo con algo. Y quiero hacerlo, y hacerlo bien, y me apetece hacerlo. Estoy leyendo en Instagram, me está escribiendo y en mi canal, que estáis partiendo en la risa con el tema botella del hall de sí. Pues reíros, pero con la tontería, mirad. Me trinco las dos botellas siempre que me acuerdo de llenar la botella, que es otra. Y allá voy, con mi garrafón para arriba, mi garrafón para abajo. De verdad, soy un cuadro. Siempre ha sido, hoy me decía mi María, lo de tuyo de beber agua, las 2 litros de agua al día, siempre ha sido una lucha. Es verdad, es una batalla.
Pero mira, con la tontería. Thank you.